¿Cuáles son los formatos de exógena que se deben utilizar para reportar tanto el IVA generado como el descontable? Entonces, si están preparando la exógena del año gravable 2019, les hago un comentario importante. Yo voy a grabar mi discurso sobre la exógena año gravable 2019 el día 31 de marzo. Va a quedar grabado para que ustedes lo puedan escuchar a partir del 6 de abril del 2020. Recuerden que la exógena se vence es desde abril 28 como hasta junio primero, más o menos por allá, junio 10. Entonces pueden adquirir el producto y escucharlo. Eso va a ser como por 100 mil pesos apenas. A ver si intento encontrar acá en la tienda en línea. Ese, por ejemplo, es el producto sobre la ley 2010, que lo pueden escuchar también por 80 mil pesos. Ustedes entran a publicaciones, libros impresos y digitales, publicaciones, libros impresos y digitales, y por ahí se puede adquirir. A ver si encuentro por aquí el enlace. No lo vi. No lo veo por aquí el enlace donde se puede ya comprar la grabación sobre la ley. Sobre la información exógena, pero se las voy a grabar el día 31 de marzo, de forma que la puedan escuchar a partir del 6 de abril. ¿Listo? Entonces pueden contactarse acá con los de servicio al cliente para que les digan por dónde se hace la compra. Ya la pueden ir precomprando, como se dice. Entonces, pero la podrán escuchar es a partir del 6 de abril. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a estudiar la exógena del año grabado 2019 o la está preparando ya, y entonces la exógena del año grabado 2019 se estudia con la resolución 11004 de octubre del 2018, 11004 de octubre del 2018, y que les puedo mostrar aquí un Excel importante que ya tengo preparado, un Excel importante que es este, que se llama cuadro resumen de informantes y formatos. Mire, ya está listo para poderlo grabar en la grabación. Y entonces, ¿qué pasa? Usted busca las instrucciones sobre el formato 1005, que es el de los IVAs descontables, y también está el 1006, que es el de los IVAs generados. Entonces usted se lee el artículo 18, perdón, el 19 de la resolución 11004. La podemos buscar acá en internet, la resolución 11004, ¿sí? Resolución 11004 de octubre del 2018, modificada con la 08 de enero 30 del 2020 o enero 31 del 2020, sí, aquí ya está actualizada. Y buscas los formatos 1005, sí, esto es parte del artículo 19 del Estatuto Tributario, del Estatuto Tributario, no, de la resolución 11004 de octubre del 2018. Entonces, aquí están las instrucciones sobre cómo se va a hacer el 1005, y acá abajito están las instrucciones sobre cómo se va a hacer el 1006. ¿Listo? Y en la pregunta están diciendo, ahí está el 1006. En la pregunta están diciendo que cuáles son los formatos. Pues entonces simplemente vas a usar los mismos que usaste hasta el 2018, el 1005 y el 1006. Donde en el 1005, si te toca elaborarlo, recuerden que los únicos que lo van a hacer son los que llegan acá, los que figuren en los literales D y E del artículo primero de la resolución. O sea, esas son las personas naturales con ingresos altos en el 2017, más otros 100 millones en el 2019. Y el E son las personas jurídicas con ingresos altos en el 2017 de más de 100 millones. Entonces, solo ellos dos son los que van a tener que hacer este 1005 más este 1006, y entonces en el 1005 te toca meter la totalidad de los IVAs descontables que te tomaste como descontables durante el 2019, o sea, valores a partir de 1000 pesos, ya. O si se toma como descontable 100 pesos, pues todo el valor que se haya tomado como descontable en el formulario del IVA, entonces lo vas a meter ahí al 10.05, y en el 10.06 vas a meter es los IVAs generados, pero de ventas que se hayan pasado de 500 mil, de ventas que se hayan pasado de 500 mil, entonces ahí vas a meter también su respectivo IVA generado. ¿Listo?